Era, chegando aqui com a simulação da semifinal do Mundial de Clubes de 2023 entre Flamengo e Al-Hilal. Al-Hilal garantiu sua vaga na semifinal ao bater ontem Wydad, Casablanca, no Marrocos. Tá aí, times 100% atualizados, modo lenda, máquina contra máquina, CPU contra CPU, não tem interferência humana. Tá aí a torcida do Flamengo. Torcida do Al-Hilal. Eu escolhi o estádio que tem no PES, que é o mais parecido com o estádio de Tanger, no Marrocos, para ficar bem realista. Está a escalação do Flamengo, né, com 4-4-2, um time que todo mundo já conhece, contra o Al-Hilal. O time tem jogadores bem conhecidos, como o caso do Marega, que jogou muitos anos no Porto, o Michael, o Nicolai atuando no Flamengo. Igalo, Carídio, abordou o Rayan, muito jogador de nome no time do Al-Hilal. Narração, eu escolhi a espanhola com o narrador chileno, porque a narração em português do Brasil é muito ruim, principalmente os comentários do Mauro Betti, que são péssimos. Está aí rolando, vou aparecer aqui só quando tiver algum lance mais importante na partida. Flamengo enfrenta al Hilal. El balón va hacia el otro lado. Felipe Luis. Felipe Luis abre muy bien la defensa con este pase. Muy buen control. Ahí va el balón. Carrillo. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. David Luiz. Felipe Luiz. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tá aí, Varela, Cambio de que frente isso, directo a un cara? compañero. Inverteu a bola lá na esquerda. La pasa. Cruzamento Felipe Luiz, Pedro! Se va la pelota y es saque desde A el bola arco. passa raspando o poste esquerdo, quase o Flamengo abre o placar. Muchos espacios le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento sorprenderá al arquero. Jogo bom até o Everton momento, hein? Ribeiro. Vai cá. Carrillo. Felipe Luis. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Flamengo todavía no hicieron transpirar al arquero rival. Hay que darle al arco, anímense. David Luiz la tira lejos de su campo. Atención, atención, que ya le pegó. Gol, 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 Gol! gol. Gol do Al-Hilal. Igalo abre o placar para o Al-Hilal contra o Flamengo no Mundial de Clubes. Um belo Le dieron gol. tiempo, le dieron espacio, prácticamente le dijeron, toma y hazlo. Tuvo demasiada libertad Al-Hilal para na patear frente. y eso fue exclusiva responsabilidad Falha de de los saída da defensores. Se defesa. equivocaron feo y no los han perdonado. Recuperação. Aí não tem jeito, né? Pancada sem chances para o goleiro Santos. Al-Hilal pega primero y se pone 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja.
intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La tira larga, le entra al arco. Una habilitación exquisita. Para rival, tá? Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Gerson revienta el balón. Gran maniobra, la tiene pegada. Carrillo recupera la pelota. Everton percutó. Saca el remate. Sencillamente extraordinario el arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Escanteio, Arrascaeta. Rechaza la pelota, bien defendido. Everton Ribeiro juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. ¿La aguantará? ¡Qué bien lo vio! Pedro. ¡Gol! ¡Golaço! O Flamengo empata o jogo em Tânger, no Marrocos. 1-1, Pedro. Uma linda troca de passe do Flamengo após uma leve pressão. O Flamengo consegue chegar ao seu gol de empate. Temos um jogo, hein? 1-1. Lindo gol de Pedro. Uma troca de passe maravilhosa do Flamengo. O fundo do gol. Sigue el partido y el marcador igualado. Es lo mejor que les podría haber pasado. Cuando no encuentras el empate rápido, entras en desesperación. Y eso a menudo te lleva al desorden. Pero la reacción del equipo fue brillante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y a ver si meten una buena contra, puede estar el gol. Everton Ribeiro. ¡Qué calidad! ¡Quiero son! ¡Qué bien se escapó! ¡La tira! ¡Lanzamiento, Pedro! ¡Virou! ¡Golazo! Flamengo vira ainda no primeiro tempo, Pedro! Escorando de cabeça pro fundo do gol! Fazendo Flamengo 2, Raul Hilal 1. Flamengo está brindando um grande espetáculo com esse toque. É o futebol em seu estado puro. Olha só, Gerson abriu para o Felipe Luiz. Botou no segundo pau. Pedro veio por trás da defesa e cabeceou para o fundo do gol. Están ganando por la mínima diferencia. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. Flamengo metió dos goles prácticamente seguidos y da vuelta al partido. La juega bien hacia adelante, dispara al arco. Erran una vez más. Esto no puede ser a esta altura. Han puesto contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. Ojo con no aprovechar estas oportunidades, porque sabemos que los goles fallados son goles en contra. Y arranca la contra. La tira entre líneas. Va llegando el centro. Silbato del juez. Final del
Fim de primeiro tempo, Flamengo 2, Al Hilal 1. Flamengo com 2 gols de Pedro, vira a partida. E Galo marcou para o Al Hilal. Aí, Flamengo com maior posse de bola. O Al Hilal chegou mais, né? 3 do Flamengo, 3 em gol. Deu 2 gols, o Al Hilal chutou 4. 3 foi um gol, 1 foi gol. E vamos para o segundo tempo. Luego de 45 minutos el equipo pierde 2-1. Comienza el segundo tiempo. Carrillo. Viene con pelota dominada y la pica. Centro al cor. Ahí está el cabezazo. A loja começa o segundo tempo na pressão. Sin compromisos, la revienta. Cuellar. Carrillo. Qué polenta tiene ese jugador. No se la pueden sacar. La juega bien hacia adelante. Tem que aproveitar o contra-ataque e fazer o terceiro. Presiona y recupera el balón. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás, pero eso requiere un gran esfuerzo. Vamos, Shael. Pasó muy bien. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Cuellar. Cuellar. Aprovecha la posibilidad. Sí, la defensa. Mete el cuerpo, traba, la agarró genial. Só dá o relógio no segundo tempo. Gol tá madurinho. Estava, pero encima del arco, Claudio. Oh, yo también me quiero morir. Saca fuerte hacia arriba. Abre el sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Cuellar. Cuellar. Abre el juego por la izquierda. La tira larga cerca del área. Está habilitado. Abre el juego y lateraliza el ataque. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Lindo centro desde lejos. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Está generando un buen ataque.
estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Vamos chegando ao final do jogo. Olha só, Santos salvo que seria o gol de empate do Al-Hilal. Linda jogada do Al-Hilal, veio trocando passes, trocando. Que defesa! Essa bola foi em cima dele, mas foi uma grande defesa. Tem goleiro que toma esse tipo de gol. Al-Hilal está por fazer uma modificação. A ver quem se vai. Recibe en zona peligrosa. ¿La aguantará? Está habilitado. Flamengo solo tiene que aguantar unos segundos más. Está acabando. Al-Hilal sigue buscando desesperadamente el gol. Lo conseguirá en la última. Vai pintar o que pode ser o terceiro. Olha o Pedro de mole. Escaeta. Amigou. Pedro. Falta. O jogo vai acabar, hein? Acredito que depois dessa cobrança de falta pode acabar. E o Flamengo está rumo à grande decisão da Mundial de Clubes de 2023. Na trave! Corta justo e despeja. Quase o terceiro gol. Acabou. Acabou. O Flamengo está na grande decisão do Mundial de Clubes de 2023. Aí o Pedro, o homem do jogo,